Bienvenidos a Tempus Lúdicos, así es Girona de Ocena de Juegos. Hoy no vamos a hacer un unboxing, sino que vamos a hacer directamente una presentación de un juego, que en este caso es del mítico Love Letter. En este caso tenemos aquí la versión en inglés, la versión premium, que nos viene con más cartas de lo normal, que son unas 32. Ya sabéis que el juego base cuenta con 16, donde hay más personajes y todo esto. Pero ¿por qué enseño este juego en este canal? Ya sabemos que es un juego genial para jugarlo de 2 a 4 jugadores. En este caso, con esta caja podemos jugar de 2 a 8. Lástima que los personajes nuevos no se pueden jugar a partir de... solamente se pueden jugar a partir de 5 jugadores. Pero si lo tengo aquí es porque este magnífico juego cuenta con un modo solitario. Modo solitario, el Love Letter. Vamos a verlo. Bueno, aquí tenemos la caja este de Love Letter, edición Premium. También del autor Seiji Kanai. Y vemos aquí como tenemos a los personajes que ya conocemos, como son la princesa y la guardia. Y tenemos dos de nuevos, que si creo recordar bien, que es el psicofante y el bufón. Vemos aquí que es la edición de Z-Man Games. Que yo sepa, solamente está en inglés esta versión. Vamos a abrir la caja, que tiene aquí también un cierre magnético, que está tan de moda últimamente. Vemos por la parte de arriba los dibujos de los personajes que tenemos. Casi todos son viejos, bueno, son nuevos. Aquí tenemos, creo que recuerda que es el cardenal, el psicofante, que hay como un obispo o algo así, no sé bien. O veremos luego carta por carta qué personaje es cuál. Por aquí vemos lo que es el manual. Podemos ver aquí una introducción, aquí con los dibujos de los diferentes personajes nuevos, objetivo, cartas. También podemos ver aquí la configuración para varios jugadores. Aquí tenemos los personajes que jugamos con la versión normal. Ya sabéis, una princesa, una condesa, el rey, el príncipe, que hay dos copias, la dama, la doncella, que hay dos copias, el varón, el cura y el guardia, que hay cinco copias. Como se juega de 2 a 4 jugadores, que el juego normal ya en principio ya sabemos todos un poco cómo funciona, y sabemos que tenemos que hacer roles ocultos para intentar hacer llegar la carta de amor a la princesa, y que el que consiga hacerlo 7 veces en 2 jugadores gana. Con 3 jugadores son 5 cartas y con 4 jugadores son 4. Aquí podemos ver 2 jugadores 7, 3 jugadores 5, 4 jugadores 4. Luego, para 5 o 8 jugadores es cuando se mezclan los de nuevos personajes, pero también tiene que conseguir ya también los 4 marcadores de cartas de amor que se han enviado. Aquí nos explica cada uno de los personajes. Estos son los básicos. Y aquí podemos ver los nuevos, los que se juegan a partir de 5. Es una lástima que no se puedan jugar con menos jugadores. Todo que hay variantes que los meten también. Tenemos aquí a un obispo, tenemos aquí una reina viuda, tenemos también un mariscal, también tenemos un conde, un psicofante, la baronesa, el cardenal, otro guardia, tenemos el bufón y al asesino. En principio, todo esto es lo que es el nuevo manual. También tenemos aquí lo que es un manual, que esto se puede encontrar en la BGG, que es el manual de Jan van Regemortel o algo así, que ha hecho una versión en solitario para este Love Letter, que se puede descargar sin ningún problema. Como podemos ver aquí, tenemos aquí cómo se monta la partida y luego cómo funciona cada uno de los personajes, tanto para el jugador como para la inteligencia artificial. Luego, cuando hagamos la partida en solitario, lo vamos a ver. Vamos a echar un vistazo a lo que son los otros componentes. Tenemos aquí lo que son los tokens. Tenemos que esta vez tienen forma de corazón. Y tenemos también una pieza nueva, que es el corazón de oro, o digamos amarillo, que pertenece a un personaje que es el bufón. Ya comentaremos cómo funciona. Luego aquí tenemos todo lo que son nuevas cartas.
Aquí tenemos por una parte lo que son las cartas base. Tenemos guardia, todo eso sí, cartas de muy buena calidad, con un grosor muy bueno. No sé si se puede apreciar el grosor de la carta, pero es un grosor bueno. También viene con estas fundas que están muy bien también. Y eso en cuanto a lo que son las cartas base. Luego tenemos por aquí también las cartas que son de referencia. Esta es la típica de 2 a 4 jugadores, que va del guardia a la princesa. Y luego tenemos por la parte de atrás cómo funcionan los personajes nuevos, que los vamos a ver ahora. Por ejemplo, aquí los tengo un poco mezclados. Aquí, por ejemplo, tenemos el conde, que dice que si esta carta está en tu pila de descarte al final de la partida, se añade 1 al número de la carta que tengas en la mano y se resuelven los empates como se hace normalmente. Por ejemplo, si tenemos una carta de valor 6 y hemos tenido la carta del conde en lo que es el descarte, pues tendría valor 7. Como podemos ver, hay dos copias. Luego tenemos el mariscal, que tenemos aquí, que dice que si esta carta está en tu pila de descartes, cuando te echen, o sea, cuando, yo que sé, quedas desclasificado de la partida, pues ganas una carta de afecto, una carta normal, ¿vale? Es como si hubiéramos ganado también. Luego tenemos a lo que es a la reina viuda, que lo que hace es exactamente lo mismo que el varón. Se comparan las dos cartas que tengas en la mano y el jugador que tenga la carta más alta, con el número más alto, pues queda fuera de la partida. O sea, funciona como el varón, pero al revés. Aquí tenemos al obispo, que podemos ver que tiene aquí mucho texto, pero lo que hace es que se tiene que decir un número, otro que no sea el 1, y se escoge a otro jugador. Luego, si encuentras este número en la carta de este jugador, ganas una carta, un marcador de afecto. Se pueden descartar de su carta y luego robar otra. Dice, la princesa gana al obispo al final de la ronda, porque aquí podemos ver que el obispo tiene un valor 9 y en principio al final de la ronda ganaría la princesa, pero la princesa ganaría en ese caso al obispo por efectos de que en principio el obispo no haría llegar antes la carta de la princesa. Luego tenemos aquí otras, por ejemplo, tenemos al asesino. El asesino solamente tenemos una copia y lo que hace es que si nosotros somos, digamos, el objetivo de una carta de guardia, nos digan, por ejemplo, tienes el número 6, el número 4 o lo que sea, pues lo que hace es se revela el asesino y ese jugador queda eliminado. Luego nos descartaríamos esta carta y podríamos robar otra. Aquí tenemos a lo que es el bufón, y lo que hace es escoge a un jugador y se le da a él el marcador del bufón, que es el corazón amarillo. Si ese jugador al que hemos escogido gana la partida, nosotros también ganamos una ficha de afecto. Tenemos al guardia, que lo tenemos aquí con otro dibujo, que hace exactamente lo mismo que el otro, que eliges a un jugador y luego con esta carta pues lo eliminas si aciertas el número de la carta, cualquier número menos 1. Tenemos 3 copias, que junto con las guardianas, que son estas, de mazo base, como podemos ver, tenemos que hacer 8. Aquí podemos ver cuántas copias también hay de cada carta. Aquí tenemos al cardenal, que nos dice que se escogen 2 jugadores, que se deben intercambiar las cartas entre ellos. Luego podemos mirar la carta de uno de ellos, ¿vale? Tenemos 2 cartas de cardenal, 2 copias. El número 3 lo ocupa la baronesa, que dice que se escogen 1 o 2 jugadores y podemos verles las cartas. Es como un cura potenciado, ¿no? Y finalmente tenemos al psicofante, que lo que hace es se escoge a un jugador, a cualquier jugador, y dice que la próxima carta
que su efecto sea requiera un objetivo, pues ese juego que hemos escogido nosotros tiene que ser el objetivo obligatoriamente. ¿Vale? Por ejemplo, si hemos dicho que un jugador es el objetivo y el otro juega un guardia, ese guardia tiene que ser jugado contra ese jugador. Eso son todo lo que son las cartas de, ese, de esa versión de Love Letter Premium. Vamos a hacer la preparación de la partida. Bueno, estamos ahora en la preparación de la partida. Es una partida que jugamos nosotros contra lo que es la princesa y un séquito que tiene detrás. Y si somos capaces de hacer llegar la carta a la princesa, yo lo hago así como unas 7 veces, pues conseguimos ganar. Si al contrario, tenemos, perdemos 7 de estos 13 intentos que tenemos aquí, pues habremos perdido nosotros la partida. ¿Cómo se juega esto? La carta de la princesa siempre queda así, descubierta, en el final de una fila. Vamos a mezclar las demás cartas. Y vamos a hacer una fila de como de 6 guardianes. 1, 2, 3, 4, 5 y... A ver, si acaso voy a acercarlo un poco más a mí. Y vamos a hacer 6. Vamos a ponerlo así. ¿Vale? Tenemos aquí las 6 cartas y estos son, digamos, como los guardianes de la princesa. Nosotros vamos a robar una carta. Pondremos una carta aquí que será como nuestro agente secreto. Esto es una carta de aliada nuestra. Y el resto del mazo lo pondremos aquí. Y ya estamos listos para empezar. ¿Vale? O sea que nos vemos en el próximo vídeo dentro de 3, 2, 1. Hasta ahora.